¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de Noticiero Venevisión les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. La canciller venezolana Delcy Rodríguez rechazó las declaraciones de John Kirby, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre la muerte del dirigente político Luis Manuel Díaz, ocurrida el pasado miércoles 25 en el estado Guárico. La canciller Rodríguez expresó que tales declaraciones son injerencistas, insolentes y falsas, al pretender vincular el hecho con el proceso electoral en momentos cuando las investigaciones apuntan a que el crimen responde a la acción de bandas criminales. El gobierno de Estados Unidos condenó el asesinato del dirigente opositor Luis Manuel Díaz y llamó al Estado venezolano a proteger a todos los candidatos. El gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, señaló que la muerte del dirigente de Acción Democrática Luis Manuel Díaz se trató de un sicariato. El gobierno de Panamá lamentó recientes actos de violencia en Venezuela que cobraron la vida del dirigente de Acción Democrática. Instó a que se aclaren los hechos y se identifique a los responsables. El coordinador general de la misión electoral de UNASUR en Venezuela, José Luis Exenin, anunció que al menos 40 acompañantes estarán presentes en 10 estados del país durante las parlamentarias. El diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección, Freddy Bernal, denunció que la oposición usa el asesinato del dirigente ADECO, Luis Manuel Díaz, para enturbiar la campaña electoral rumbo a las parlamentarias. El Parlamento Europeo ratificó su decisión de enviar una delegación a Venezuela para hacer seguimiento a los comicios del 6 de diciembre. A esta hora, la vicepresidenta para el Desarrollo Social y de las Misiones, Gladys Requena, ofrece una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores sobre el lanzamiento de la misión Robinson 2 productiva. El diputado Irán Gaviria negó haber pedido a un funcionario de Estados Unidos la extradición del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Fidalco Bolívar, presidente de Podemos, afirmó que sus candidatos impulsarán la reforma de la Ley de Costos y Precios Justos. En Cumaná, Enrique Capriles, gobernador de Miranda, expresó que el país puede salir de la crisis fortaleciendo la actividad productiva. Detective de la Interpol Venezuela resultó herido en la pierna mientras sujetos intentaron robarle su motocicleta cuando salía del centro comercial El Recreo, aquí en Caracas. Francia le rindió homenaje a las 130 personas quienes murieron en los atentados de París, que justo hoy cumplen 2 semanas. El Papa Francisco aterrizó hoy en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, para cumplir con la segunda etapa de su viaje a África tras una visita de 3 días a Kenia. En Estados Unidos, miles de personas hicieron largas filas por uno de los días más esperados del año, el Viernes Negro, lo que marca el inicio de las fiestas navideñas en ese país. Noticiero Venevisión continúa siendo reconocido por su credibilidad y objetividad. En esta ocasión, nuestra gerente de información, Sol Vargas, y nuestro compañero Euclides Sotillo fueron premiados por la organización Tamanaco de Oro 2015 en su 29º aniversario. Bien, hasta ahora veamos qué nos tiene en los deportes Tony Chitadino. En deportes veremos que los Bravos de Margarita continúan viviendo un gran momento al sumar su 8ª victoria consecutiva en una noche en la que también ganaron los Navegantes del Magallanes, los Leones de Caracas y los Tigres de Aragua. Todos los detalles en la emisión Meridiana. Amigos, muy buenos días para todos. En Estrenos y Estrellas les tenemos una entrevista exclusiva con San Luis y Chino y Nacho para conocer los detalles de su nuevo video musical Se Acabó. Los espero aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La cita es a las 12 del mediodía en la emisión Meridiana junto a Andrina Yepes. Allí los esperamos.